Muy buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar todos congregados aquí hoy para Manilva, para Sabinillas. Es un día muy importante ya que se inaugura este nuevo tramo de paseo marítimo, un trazado que va a venir a dar pues continuidad a todo el paseo marítimo de Sabinillas y para nosotros, la gente de aquí, y me imagino que para todas aquellas personas que pasan aquí sus vacaciones también es importante. Yo sé que para el equipo de gobierno encabezado por la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, era una prioridad que por fin pudiera haber continuidad en este paseo marítimo que comienza en la zona de la Noria, como saben, y que concluye prácticamente en la zona de la reserva ecológica. Por eso, que esté trazado hoy, esté como está, es un auténtico lujo para todos nosotros. Detrás quedan muchos meses, porque además de la obra que ha cometido la Delegación de Infraestructura y Obras del Ayuntamiento de Manilva, detrás queda muchísimo papeleo con otras administraciones para que lo que hoy vemos sea una realidad. Esta plaza en la que estamos, la Plaza de Neptuno, es una de las dos que se han creado en este nuevo tramo. La otra está en la zona de la Colonia, que también van a poder ver esta tarde, aunque sé que muchos de todos ustedes ya habréis pasado por ahí. Y tengo que decir que se ha trabajado con otras administraciones conjuntamente desde el Ayuntamiento de Manilva, con Educación, por supuesto, y también con Demarcación de Costas. Este tramo de paseo marítimo ha costado casi 1 millón de euros hacerlo. En torno a ese precio, el Ayuntamiento ha hecho un enorme esfuerzo para financiar el 50% de esta obra, que está al 50% con el Plan Cualifica, y por eso hoy para todos, especialmente para el equipo de gobierno, es un honor estar aquí para inaugurarlo. Voy a hacer especial mención a algo que todos ustedes ya habréis reparado en ello, que es lo que tenemos en el lateral precisamente de este colegio, que es ese mural enorme que ha creado un artista de aquí, desde nuestra localidad, que es Concepción Ferrer, a la que yo voy a pedir un fuerte aplauso para ella, porque yo creo que se merece ese aplauso de su gente. Ha creado ese mural espléndido que está hecho a mano, no se ha comprado fuera de nuestra localidad, no han venido en la empresa, está hecho a mano aquí en nuestro municipio, en el taller municipal de cerámica, los corceles de Neptuno de Walter Crane. Y yo también sé que la alcaldesa quería que hiciera una especial mención también a este otro que completa precisamente ese mural y que es un pasaje de Pío Baroja que dice: vienen a lo lejos las olas como manadas de caballos salvajes, adornados con crines de plata, empujándose, atropellándose, asaltan las rocas, se apoderan de ellas, pero como si les faltara la confianza en su dominación, la confianza en su justicia, vuelven atrás con el clamor de un ejército derrotado, en láminas brillantes, en hilos de agua, en blancos espumarajos. Este pequeñito viene a completar lo que es la alegoría del el enorme mural que tenemos en el lateral de este colegio. Hoy queremos presentarle todo esto porque para nosotros, los manilveños, los sabinilleros, es un auténtico honor recibirles a todos ustedes y poder mostrarle cómo nuestro pueblo cada vez va a más. Así que yo ya les dejo, no me enrollo más, porque tenemos que hacer el corte oficial que dará por inaugurado este nuevo tramo de paseo marítimo de Sabinillas. Thank you.
compartir esta tarde-noche, que espero que todos disfruten, porque desde el Ayuntamiento se ha preparado música en la Plaza de la Colonia, que está un poquito más adelante, donde las autoridades también se va a dirigir a todos los presentes. Así que yo les invito a seguir a la banda, que nos va a llevar hasta esa plaza preciosa que se ha creado también en la zona de la Colonia. Estamos con ustedes en un instante. Thank you.
Muy buenas tardes de nuevo, muchísimas gracias por habernos seguido, los que nos han seguido desde la Plaza de Neptuno y a todos los que ya estaban aquí, pues bienvenido a esta inauguración oficial del Paseo del Carmen en Sabinillas, este nuevo tramo de paseo marítimo que, como saben, ya ha quedado totalmente inaugurado y a partir de hoy ya todos podremos disfrutarnos. Queda el momento en el que las autoridades se van a dirigir a todos ustedes, pero luego la música nos envolverá durante esta magnífica noche con la presencia de ese mar mediterráneo estupendo y esta climatología que nos acompaña en este fantástico día de domingo 24 previo a la festividad del patrón de Sabinillas que se celebrará mañana domingo. En primer lugar, yo voy a pedir por favor a una persona muy especial que gracias a él también, hay que decir, ha puesto todo lo que se podía para que fuera posible inaugurar este paseo marítimo durante el mes de agosto, que no es otro que el delegado de Infraestructura y Obras del Ayuntamiento de Manilva. Pido que suba al escenario, lo recibimos con un fuerte aplauso a Mario Jiménez. Muchas gracias, Ana. Bueno, buenas tardes, noche ya. Agradezco, este es uno de los días más importantes para un político, el inaugurar una cosa tan importante para nosotros y para todo el pueblo, un tramo de paseo que va a unir, y no quería pasar la oportunidad sin agradecer a todos y a cada uno, porque yo soy la cabeza visible de ese equipo, pero a todos y a cada uno de los trabajadores de la Delegación de Infraestructura y Obras. Esta obra la ha hecho el Ayuntamiento por administración, son 3.500 metros cuadrados de paseo, de nueva solería que transcurre por todo, desde Sabinilla hasta la colonia. Cerramiento del Colegio San Luis, de la Guardería Municipal, una obra que todo el mundo apostaba en que este verano no estaría funcionando, y como veis, estamos terminando el verano ya casi un mes, que todo el mundo, desde el Día del Carmen, lo pusimos en marcha, que todo el mundo puede disfrutarla. Para mí es un honor agradecer a los técnicos y a todos los trabajadores, que como he dicho antes, a las empresas colaboradoras que han estado ayudando también para que esto sea una realidad. Y bueno, agradecerlo a vosotros, que lo disfrutéis y que, bueno, aquí lo tenéis, el trabajo nuestro es para todos vosotros. Yo decía antes en mis palabras en la inauguración que era importante para los manilveños, para los sabinilleros este paseo, pero también por supuesto para todos los turistas que van a poder disfrutar y van a ver cómo cada día en Manilva, nuestra localidad, va a más. Aquí hay una persona que es responsable precisamente del área de turismo y para la que también es muy importante que las infraestructuras estén preparadas para acoger a todas aquellas personas que deciden pasar sus vacaciones con nosotros. Pedimos que suba al escenario el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Manilva, delegado de turismo, Emilio López. Muy buenas noches, Ana, muchas gracias. Público general de Sabinilla, de fuera, autoridades, señora alcaldesa, el señor Vicente Granado, representante de la Junta de Andalucía, aquí hoy para inaugurar una de las obras para mí más importantes que se han llevado a cabo en nuestro término para fomentar y consolidar el turismo en nuestra zona. Es este paseo marítimo. No es gratuito que la colaboración para esta gran inversión haya venido por parte del Ayuntamiento y por parte del Plan Cualifica, que viene a mejorar la infraestructura turística de nuestra localidad. Manilva, Sabinilla, todo nuestro término municipal se está preparando para recibir lo que es nuestro futuro, el turismo del siglo XXI y el turismo de los años venideros. Así que en nombre de la Delegación de Turismo que dirijo, en nombre del turismo de Manilva, muchas gracias a todos los que han hecho posible esta gran obra y a vosotros, sabinilleros y gente de fuera, que os sentís ya uno más de nosotros. Bienvenido a Manilva y bienvenido al futuro de Manilva, que empiezan con obras como esta. Muchas gracias. Bueno, pues lo comentaba, ¿no?, el primer teniente de alcalde, el delegado de turismo, que era importante hoy la presencia aquí de alguien que ha contribuido muchísimo para que este paseo marítimo sea una realidad. La alcaldesa de Manilva se comprometió mucho con este proyecto y se puso en contacto precisamente con las diferentes administraciones para poder sacarlo adelante. Y se consiguió gracias también a la capacidad de la persona que está aquí con nosotros esta noche, pues de decir que sí, que íbamos adelante, que iba a apoyar a Manilva, y así lo ha
hecho. Hoy está con nosotros el consejero delegado del Consorcio Qualifica, secretario general de Turismo de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía. Hoy nos acompaña Vicente Granados. Gracias Ana, Emilio, Mario, Antonia, bueno Diego porque es amigo antiguo. Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí, me lo pidió Antonia, que quería que disfrutase de la obra, una obra que sí conocíamos evidentemente porque la financia el Plan Qualifica, y aquí estoy como consejero delegado y también como secretario general para el Turismo de Andalucía. Porque este municipio, esta parte de la Costa del Sol, es fundamental para que, como se decía, lo decía Emilio antes, vamos a hablar del siglo XXI y el siglo XXI, disfrutar evidentemente de los espacios y disfrutar de los paseos y tener experiencias en los paseos y en los espacios. Y hemos visto esa alegoría también hace un rato. Entonces, muchas gracias Antonia por invitarme a disfrutar contigo esta inauguración. Y bueno, y ahí el Plan Qualifica, que ha trabajado mucho por Manilva, entre una cosa y otra llevan cerca de 4 millones de euros de inversión y los que quedan. Y espero que lo disfrutéis toda la gente de Sabinillas y la gente de Manilva y los visitantes y las personas que vengan a visitar Manilva y a disfrutar de su playa, de la playa de Sabinillas, que goza, como se me recordaba, de una bandera azul de calidad. Y eso no lo da la Junta de Andalucía, sino que lo da una institución, una fundación privada. Bueno, muchas gracias, disfrutar y bueno, y disfrutaremos de la música después. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias al señor Granados, a que le agradecemos profundamente que esté aquí con nosotros con motivo de esta inauguración y por supuesto el apoyo de otras instituciones. Para ella era muy importante poder inaugurar esta obra durante el verano. Se ha comprometido con todos y cada uno de los manilveños. Cada vez que hablaba en los medios de comunicación comentaba la importancia que tenía poder comunicar el paseo marítimo, que definitivamente la gente que paseaba en este paseo, que son muchísimas, no tuviera que salirse a la calle Duquesa de Arcos como se venía haciendo habitualmente, y era una obra de gran envergadura como ella siempre había catalogado. Se buscó esa financiación, se consiguió, ha habido pues detrás muchísimo papeleo, muchísimo trabajo, pero yo sé que ella hoy está muy orgullosa de estar aquí inaugurándolo. Además yo le voy a pedir que nos explique un poquito por qué viene ese nombre de Paseo del Carmen. Por supuesto, recibimos con un fuerte aplauso a la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz. Gracias Ana, señores concejales, dama y reina, don Vicente Granado, Rafael, director del Colegio de Sabinillas, Concepción Ferrer, queridos vecinos, queridos amigos, queridos todos los que estáis aquí presentes y los que no también, que no han podido venir. Es para mí un honor estar aquí hoy con vosotros, acompañado de esta banda de música tan excepcional, en un marco incomparable como es este Paseo del Carmen, junto al mar Mediterráneo. Un pueblo pesquero, un pueblo que ha sufrido mucho con el mar, y de ahí que viene el nombre del Carmen. Va en honor de Carmen, una niña que perdió la vida aquí en la colonia, y yo me comprometí con Fernando, su padre, a que llevaría el nombre de Carmen. No se me ha olvidado. Así que hoy vamos a recordarla a ella. Y vamos a recordar también el porqué este paseo marítimo. Era una obra importantísima para todo el equipo de gobierno y para toda la corporación. Una obra que la teníamos todo el mundo en mente, porque había una frontera que dividía Sabinillas en dos partes, la colonia y la parte de la Noria y la barriada de los pescadores. Y este paseo ha venido a desbloquear esa frontera material y personal que de alguna manera había. Este paseo viene a unir a todas las personas que vivimos aquí, en Sabinillas, en toda la barriada, y viene también a unir un sentimiento de generosidad de las personas que viven aquí, y es que acogemos a todas aquellas personas que vienen a visitarnos, que han elegido Manilva para tener su segunda residencia, que vienen a pasar sus vacaciones y que comparten con nosotros estas playas, este día a día, este ocio y también esta amistad.
Así que yo quiero agradecer, por supuesto, a todos los trabajadores municipales, a Mario Jiménez, como concejal de infraestructura, a Antonio Parra, de Parques y Jardines, porque no olvidemos que vamos a tener aquí, que tenemos ya un gran parque. A Susana Jurado, como técnica municipal, a Nuria, a Ana, a Morales, a Diego López, a Andrés Martín, a todos aquellos que han colaborado con que esto sea una realidad. Yo sé que he sido a veces un poquito dura y pejiguera, como algunos dicen, pero esto es una realidad que yo quería que lo vierais todos vosotros. Quiero agradecer, por supuesto, al Plan Cualifica, un plan que se inicia en los años 2006-2007 con el consenso de todos los municipios de la Costa del Sol y viene a recualificar lo que son las infraestructuras de nuestro municipio. Hemos hecho obra en Manilva, en El Castillo y aquí en Sabinilla. Yo le pido a Vicente Granado que transmita directamente a Rafael Rodríguez, a todos los personas de la Consejería de Turismo, que sigan con el Plan Cualifica, que el turismo y la calidad turística que ofrecemos a nuestros visitantes y a nuestros amigos es, sin duda alguna, el futuro de nuestros municipios. Sin el turismo no es posible seguir luchando en los pueblos costeros. Así que muchas gracias a todos. Ahora vamos a proceder a dar un detalle a tres personas que ahora Ana dirá. Bueno, lo voy a decir yo también. Uno es Rafael, otro es Concepción Ferrer y, por supuesto, Vicente Granado. Desde la alcaldía, desde el equipo de gobierno, en nombre propio y en nombre de todo el pueblo de Manilva, gracias, y queda inaugurado este paseo marítimo de orgullo para todos los manilveños y sabinilleros. Gracias. Bueno, pues como decía la alcaldesa, vamos a hacer esas menciones especiales, ese reconocimiento que se quiere realizar por parte del equipo de gobierno. Para el primero de ellos es para Rafael Álvarez de Los Corrales por su aportación y generosidad con el pueblo de Manilva. Así que le pedimos que suba al escenario, le va a hacer entrega de esa mención especial la reina de nuestras fiestas, guapísima, que está aquí con nosotros y que le hará entrega pues de ese reconocimiento que se ha preparado por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Manilva. Vamos a ver, porque tienen sus nombres puestos exactamente, para que no nos liemos, ¿eh? Eso es. Pues un fuerte aplauso a Rafael, una persona siempre muy comprometida con todos nosotros durante muchísimos años, director del Colegio de Sabinillas, y la verdad es que todos les tenemos un cariño especial a Rafael. También no podía ser de otra manera. Hoy se hace esa mención especial a Concepción Ferrer por su aportación creativa al embellecimiento del Paseo Virgen del Carmen, pero yo creo que también por todo lo que hace en el municipio. Concepción, te recibimos con este fuerte aplauso que tú te mereces. Y la entrega de esa mención se la va a hacer el delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Manilva, Diego Urieta. Y es que esa delegación, la de urbanismo, también tiene que ver mucho con todas las obras que se realizan en el municipio. Por ahí tienen que pasar todos los expedientes para su aprobación, para que sean posible. Así que también Conchi, una persona, bueno, para nosotros, ¿verdad?, la gente de aquí, Conchi es una persona entrañable, que siempre ha estado volcada, una gran artista de nuestra localidad. Muchísimas gracias. Y este último premio lo entregará la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, y lo hará a Vicente Granados por la aportación a las infraestructuras turísticas del municipio de Manilva. Así que muchísimas gracias, una persona especial también para todos los manilveños, porque sin la aportación del Plan Cualifica, alguna de las obras que se han ejecutado en nuestra localidad no hubiesen sido posible. Así que ese reconocimiento y mención especial también a él, dándole las gracias por parte de todos y cada uno de los manilveños. Pedimos a todo el equipo de gobierno que suba al escenario, por favor. Thank you.
gracias, por supuesto, a la Banda Municipal de Música, a su director Fernando Antiñolo, quien nos han amenizado esta inauguración oficial del Paseo Marítimo de Sabinillas. Gracias a todas las autoridades por haber estado aquí en esta inauguración especial. Pero la noche cae y la fiesta no cesa, porque yo les voy a recordar antes de marcharme que mañana es el Día de San Luis, un día especial para la gente de Sabinillas, porque se celebra el Día de nuestro Patrón, y que tendremos desde por la mañana muy temprano actividades, y luego por la noche o por la tarde-noche tendremos la misa y procesión de San Luis, y posteriormente, por supuesto, esa verbena. Pero ahora aquí la música, la buena música, la pone la Orquesta Calima. Arriba los generales, os voy a hacer una prueba. Dice, para vara vara. Tipo hola. Y vosotros hay que decir fuerte que se oiga. Hondo. Un trato. Ya. Hasta aquí fácil. Ahora viene lo difícil, señores. Hacia abajo. En espiral. Sacacorcho. Las mujeres bien. Espiral. Hacia abajo. Sacacorcho. Algunos hombres. Los hombres nos cuesta más trabajo. La cadera más fina. Hay por ahí quien ha hecho así directamente para abajo. Y... ¡Abridor! Cuesta, ¿eh? Y lo más importante, para el queso. Rallador. Todo el mundo tiene que darse la vuelta. Ya, no, ya, no, ya. Saca el corcho. Abridor. Y para el queso. Y para el queso. ¡Más rápido! Y su amigo Dani Romero. Sentimiento por el correo te viene amor. En el buzón de tu corazón. Y 26 cartas a tu nombre. Escritas tantos aviones. Te cuento que son mis sentimientos. Por el de tu corazón. Caminando por la calle. He recordado tus besos, fue aquella noche perfecta, fuimos de descubrir.